Hola, ¿qué tal? Un saludo, pues a propósito del inicio de la segunda etapa de ingreso solidario que lidera el Departamento Nacional de Planeación y que entregará a 1.800.000 hogares más este giro inicial por 160.000 pesos. Recordemos que el lanzamiento de este programa causó varias tendencias en redes sociales por los inconvenientes en la plataforma de búsqueda. Sin embargo, una de las más sonadas fue la de la alcaldesa del municipio del Uruaco en Atlántico, Marley Gutiérrez. Mediante un comunicado de prensa y un video, la alcaldesa municipal Marley Gutiérrez afirmó que recibió en su cuenta bancaria la suma de 160.000 pesos por concepto de ingreso solidario e hizo una denuncia pública solicitando a entes de control la revisión de las bases de datos. La sorpresa fue tal que causó revuelo en redes sociales. Así que, efectivamente, el Departamento Nacional de Planeación inició la investigación, llevándose una sorpresa mayor, por lo que el director de la entidad, Luis Alberto Rodríguez, le envió esta carta en la que detalla que ella y su hogar efectivamente se encuentran registrados en el Sisbén desde el año 2009, incluso con información actualizada al 8 de agosto de 2019. Usan el Sisbén como medida de puntaje para poder saber cuáles son los más vulnerables. Siendo ella misma quien bajo juramento proporcionó los datos de dicha actualización en el Sisbén 4. Y es que en esta carta que le envía el DNP a la alcaldesa también se detalla el proceso de devolución del dinero, por lo que se evidencia que la funcionaria no ha realizado esta gestión. En general, esto es un llamado para todos los colombianos y un aprendizaje a que primero nos consultemos en las bases de datos y en la base de datos nacional del Sisbén, a que cumplamos nuestro deber de actualizar la información y a que reportemos nuestra situación económica. Y también, en caso de recibir este u otros beneficios del Estado, si no necesitamos el dinero, hagamos la respectiva devolución. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.